¿Qué tal, estimado auditorio Cortázar Guanajuato? Bienvenidos al programa Uno por Uno, programa que producimos con la firme convicción de reforzar los ideales de libertad, periodicidad y reserva para que el voto sea informado, responsable y autónomo. Hoy conforman este panel Rodrigo González, Sergio Menchaca Flores, nuestro invitado especial de hoy, el líder del Partido Verde Ecologista, exalcalde también de Cortázar Guanajuato, Luis Enrique Torres León, y el regreso de Gregorio Díaz. Bravo. Bienvenido, Enrique Torreón, a este muchas programa. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias que me invitas. Me da mucho gusto ver a tanto joven conocido. Rodrigo, Sergio, Goyo, tú, Eric, me da mucho gusto que la sangre nueva, la nueva juventud de Cortázar, que se explaye, que hagan estos debates, estos foros, donde se discute, donde se habla, donde se platica, y sobre todo para que la gente, como tú lo dices, Eric, que tenga más información de los partidos políticos, de la gente que estamos pues aquí al frente, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Y qué bueno, jóvenes, felicidades por esto, antes que nada. Me da mucho gusto, me siento cómodamente aquí con ustedes y estamos aquí a sus órdenes. Sí, recuerdo que estaba yo en primaria y justamente tú estabas ahí presenciando un acto en homenaje a la bandera. Y hoy te estamos entrevistando aquí. Nunca te has ido de la política, queremos saber por qué no has cesado la lucha política. Eric, híjole, tantas cosas que han pasado en mi vida personal, en mi vida política, en todo lo que hemos hecho. Hemos tenido muchas cosas bonitas, hemos hecho algo por Cortázar, hemos trabajado en diferentes trincheras, en la política, ya fui regidor dos ocasiones, diputado local, alcalde, funcionario público, y hemos tenido muchas cosas. Ahí está mi historia escrita en las páginas de los diarios aquí en Cortázar, en los debates políticos, en las campañas, cuando hemos salido, cuando hemos estado por ahí participando. Y créeme que en estos últimos días hubo por allí muchas cosas que ahorita vamos a ir platicando. Ya estuve a punto de retirarme de la política, estuvimos ya con una situación cuando se dieron todas estas cosas que las vamos a ir viendo, y hubo ahí un momento en que dije, yo creo que es el momento de un retiro, pero no me quiero yo retirar, porque uno se tiene que ir, y yo creo que ya las oportunidades van a ser para ustedes, para esta nueva generación de los jóvenes que ya están, pero sí necesitamos salir bien. Todavía no estamos satisfechos, todavía no estamos conformes con la última campaña política, donde no quedamos bien, donde no se dieron las cosas como uno las planeaba, como las esperaba, y es por eso que dije, no es el momento para el retiro. Yo ya había metido por ahí una licencia, me había retirado de la presidencia del comité de nuestro partido, el Verde Ecologista, y al ver cómo se estaban dando las cosas, dije, no es el momento, tenemos que seguir, y bueno, pues aquí estamos. ¿Y por qué? Porque me gusta, por la pasión de poder servir a la gente en Cortázar, en las comunidades, en las colonias, estar con ellos, trabajando en muchas necesidades, muchas cosas, y vemos que hoy las cosas no están bien. Mucha gente habla de la política y se espanta. Mucha gente dice que los políticos somos una bola de corruptos, de sinvergüenzas, pero de toda que la simplemente vida. Estamos nada más ahí para... Se han dicho muchas cosas, pero créanme, que cuando nosotros hacemos una política de frente, una política participativa, en donde realmente estamos trabajando por los intereses de los que menos tienen, y la política es la gran oportunidad para poder servir, a los demás, para estar con ellos, para ver qué es lo que pasa. Y créeme que es una ventana en donde tú puedes tener contacto con los obreros, con los campesinos, con las amas de casa, con los líderes en las colonias populares y sobre todo con los jóvenes. Que hoy vemos que hay una juventud en donde a veces no se les da buen cauce, en donde a veces pues falta mucho, hay una descomposición que yo veo social, y bueno, pues precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, pues, hemos estado por aquí participando, Eric. De esta lucha política que has encabezado incesante, que ha atravesado por momentos difíciles, ¿tienes algún mentor que haya firmado en tu vida y que haya marcado una línea de lucha que te haya motivado, claro, a estar aquí? Claro que sí, tengo muchos. Manuel de Jesús Cloutier, el Maquín. Créeme que cuando yo lo vi, ustedes estaban muy chicos allá en los años 80, 85. No, todavía no nacíamos. Todavía no nacíamos. Rodrigo, bueno, tú ya más por ahí.
Yo tuve la gran oportunidad, en aquellos años estaba muy joven, cuando vino aquí el Maquillo en su campaña política. Recuerdo que hicimos un mitin en el jardín principal. Y en ese tiempo yo estaba como militante de Cruz del PAN. Estuvimos pues ahí en Acción Nacional y llegó aquí el Maquillo Cloutier. Entonces yo me acuerdo que llegó a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y empezamos a hacer por aquí una caravana, aquí por la calle Juárez. Y créeme que la gente apenas empezaba a ver una lucha política y todo. Y cuando entró aquí el Maquillo Cloutier, entramos por todo el jardín principal, hicimos un mitin. Y éramos un puñito de gente, casi no se nos acercó. Pero yo tuve pues la gran oportunidad que yo lo presenté. Yo me acuerdo que en ese día yo estaba al frente ahí en el escenario y yo lo vi venir. Señores de Cortázar, este día es histórico, es el momento culminante donde la caravana por la democracia, Acción Nacional está presente, una lucha desbordante, y el Maquillo venía solicitando el voto, y aquí está nuestro candidato a la presidencia municipal, Manuel de Jesús Cloutier del Rincón. Casi una señorita, hasta el Maquillo me dijo, oye, cálmate, cálmate. Bueno, entonces, ya luego cuando él habla, me acuerdo que él hablaba con una sencillez, con naturalidad, sabía llegar a la gente. Y ese fue el que me selló. Hablaba de unos ideales muy bonitos, de la doctrina, de la plataforma política del PAN, que el PAN en sí, una doctrina que tiene que la conozco, que es una doctrina muy bonita. ¿Crees que has cambiado desde entonces la doctrina del PAN y los valores del PAN? La doctrina está escrita y los valores del PAN están ahí escritos. Lo que a veces ha cambiado son los dirigentes políticos, que a veces no están a la altura de la circunstancia. Pero el legado fueron los inicios de poder cambiar al país. Recuerdo que nomás era una dictadura que duró muchos años, y que era puro prim, prim, prim. Y en aquellos años, ahí en los 80s, eran los inicios. Y Cloutier, Maquillo, invitó a muchos ciudadanos que no les gustaba hacer política. Mucha gente. ¿Y qué crees que haya cambiado la ideología del PAN? No, yo digo años, que la plataforma política, ahí está. O la forma de actuar de los miembros del PAN, en sí, el PAN con el partido, ¿en qué ha cambiado? Ahí te va, Sergio. ¿En qué ha cambiado? En que antes, cuando nosotros militábamos en Acción Nacional en aquellos años, no había poder, no había puestos, no había poder económico, político. Simplemente éramos pues unos idealistas que luchábamos por cambiar un país, pero al momento de que se fueron ganando posiciones, se fue ganando poder, y cuando hay poder, empiezan los enemigos, las enemistades, las malas voluntades, empieza el poder y te empiezan a decir, y yo quiero, y esto, y lo otro, y es cuando se hace una guerra. Y eso yo lo viví. Cuando éramos panistas simplemente silvestres, sin poder, pues un simple partido político, éramos felices. Nos veíamos todos contentos, platicábamos todos, hacíamos reuniones juntos todos. Pero más sin embargo llega el poder, se llegan a ganar las posiciones, y es cuando empiezan a cambiar las cosas. Es cuando empiezan los grupos políticos, los choques políticos, la ambición por el poder. Y es cuando a veces se dan muchos golpes, a veces se dan malas voluntades. Bueno, pero no tiene que ver con partidos. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ver con el poder. Con el poder. Sea el partido que sea. Sí, sea el partido que sea, sí. Esto te lo digo en el PRI, en el PRD, en el Partido Verde, en todos los partidos políticos. Yo creo que esto también aquí se da, pues, inicio cuando las regidurías, que es uno de los principales problemas que hay en los partidos políticos, cuando empieza el reparto, pues porque se subieron sueldos muy altos. ¿Crecen los plurinominales? No, ahorita yo creo que no. Esto se hizo, no sé si sepan ustedes, a raíz de una reforma de Jesús Reyes Heroles en el año 75-76, por allá. Era cuando el PRI tenía la mayoría aplanadora, que no había otro más que el PRI, y en todas las elecciones pues el Congreso era de mayoría priista. Entonces el maestro Jesús Reyes Heroles dijo, y se hace una reforma del Estado, y es cuando se crean los plurinominales para darles la voz a las minorías. Ok, tú no ganaste en las urnas, pero vas a ganar plurinominal por la representación de los votos. Eso fue y sí funcionó, pero yo siento que ya ahora
en estos nuevos tiempos, yo creo que los que ganan deben de ganar por mayoría, por votos. Ya nada de que yo soy plurinominal y que yo represento esto, y eso también ahí es una lucha. Oye, hablabas de que eran muy silvestres en su momento. Sí, muy verdes. Hablando de verdes, que estaban muy verdes en su momento, y que la política la hacían por mero gusto, prácticamente. Entonces, desde entonces me dices que entraban aquí en la Juárez como en campaña, y sigues viendo eso de que se turnan los días, ahora le toca a los del PRI, ahora a los del PAN. Entonces, ¿por qué no ha cambiado esa forma de hacer política y hacer un tipo de política más inteligente y no el que llene más el jardín y el que mira, ahora sí viene el cambio? Y sí, mira, aquí lo que pasa es que las campañas políticas, pues así han sido toda la vida, así se ha manejado todo el tiempo. ¿Y sabes ahora qué es lo que pasa? Que no gana el que tiene mejor propuesta, no gana el que tiene mejor discurso. Desgraciadamente, cuando hay política y cuando se empiezan con los programas sociales, cuando se inicia con eso, a veces mucho la gente se va por la publicidad, a veces se va mucho por los compromisos, y a veces se va mucho el voto en las zonas marginadas, que es a veces donde llegan los partidos políticos y empiezan con las despensas, empiezan a dar las dádivas a los programas sociales, que es gravísimo eso. Que... ¿Alguna vez caíste en alguna de estas prácticas? Bueno, cuando yo fui alcalde, créeme que mi ilusión y mi meta eran otras cosas. Yo nunca dije y yo nunca puse a un director de, pues, en desarrollo social, que es como se maneja lo de la política, que yo lo haya nombrado. Sabes que tú te vas allá para que controles a todo el pueblo y que los programas sociales que se vayan por ahí, yo nunca lo hice. Manejarlo siempre de una manera plural, de una manera muy abierta, y bueno, pues ahí están las cosas. Pero no se me hace sano que con los programas sociales quieras...